Hijo, por fin sabremos cuántos años más vivirás. Sí, es un infinito. Eso no es un infinito, hijo. Es un 8 costado. Claro que no, mamá. Te lo demostraré. Oye, bro, ¿vamos a jugar videojuegos en mi casa? Deberías mejor pasar tiempo con tu familia, amigo. Solo te quedan 8 años. Es un infinito. Maestra, tengo una pregunta. ¿Por qué me ha puesto 10 en todo si hasta yo sé que no escribo nada? Es que mentalmente eres muy inteligente. Por cierto, Miguel, aquí tienes. Espero que los años que te queden sean los mejores. Pobre chico, le queda muy poca vida. Sí, debe de ser muy difícil. Hijo, tu abuelita vino a verte. Hola, abuela, ¿cómo ha estado? Hijito, cuando vayas al cielo, aboga por mí, por favor. Claro que sí, abuelita. Por fin, falta una hora para que sea mi cumpleaños. Les demostraré que es un infinito. Solo faltan 3, 2, 1. Les demostraré que es un infinito. Solo faltan 3, 2, 1. ¡Lo sabía! ¡Nunca desconfié ni siquiera un poco! ¡Hijo, sigues vivo! Te lo dije, mamá. Nunca moriré. Bueno, ve a la escuela. Se te hará tarde. Oigan, ¿por qué él no ha muerto? ¿No se supone que hoy se le terminaba su tiempo? Miguel, te fue muy mal en el examen, sacaste 4. ¿Pero qué no se supone que soy muy inteligente mentalmente? Solo era porque ibas a morir, así que o te pones a estudiar o repetirás año. Bro, ya miraste este video, eres tú, y te estás haciendo viral por tu vida infinita. ¡Qué genial! Oye, ¿te podrías tomar foto con nosotras? Somos fans de tu tiempo, eres la primera persona así. ¡Claro, para mí es un gusto! Ya voy, ¿puedes abrir, Miguel? Sí, mamá. Disculpe, caballeros, ¿qué se les ofrece? Somos del gobierno, venimos por el señor Miguel para una investigación. Ya voy, ¿puedes abrir, Miguel? Sí, mamá. Disculpe, caballeros, ¿qué se les ofrece? Somos del gobierno, venimos por el señor Miguel para una investigación. No pueden hacer eso con mi hijo. Claro que sí, aquí traemos la orden del gobierno. Vendrás con nosotros, Miguel. No, señor, no quiero ir. No puedes mirar porque es un lugar con ubicación secreta. Bueno, quítenle la venda. Señor, ¿dónde estamos? Este es el centro de anomalías, niño. Pasarás con el doctor Rayman a que saque unas muestras de sangre. Siéntate, muchacho. Esto solo te dolerá un poco. Todo por este maldito infinito. Ya estoy harto. Me escaparé. No tengo otra opción. Solo huir y cambiar mi nombre. 10 años después... Reciban a su nuevo compañero. Hola, mucho gusto. Me llamo Manuel.